Eliminemos las pensiones. Así he titulado este vídeo. Y la verdad que es un enorme riesgo en esta época titular un vídeo y decir lo que voy a decir. Sobre todo, aquí estoy en un barrio donde quizás el 60-70% de habitantes son pensionistas. Bueno, quizás puedo exagerar un poco, pero 50% seguro. Y he visto letredos, carteles diciendo, gane quien gane. Oh, digo, gobierne quien gobierne. Las pensiones se defienden. Y cartelitos diciendo, vota según quien defienda las pensiones. Y claro, si salgo afuera a la calle y pongo carteles diciendo, eliminemos las pensiones, o se me ocurre hablar un discurso de eliminar las pensiones, estoy seguro que no podría hacer un siguiente vídeo porque me lincharían en ese momento. Así es la programación mental de la gente que depende del Estado, de la cuna hasta la tumba. Pero no, no, no me refiero a tomar el poder y hacer lo correcto y eliminar las pensiones que son un esquema ponzi y que están destinadas a caer un día de estos. No, no, esa no es mi intención. Mi intención no es tomar el poder. Absolutamente. Hay una manera mucho más eficaz de romper esta dependencia clientelar del de Estado colectivista o de este colectivo estatista. No. Y en realidad no digo a los demás que vayan a hacer lo mismo que yo, pero es mi plan individual. Si se mantiene en los próximos 20 años, la jubilación a los 65 años. En este momento me quedan 19 años para completar mi plan. Mi plan es individualmente no tener pensión. ¿Por qué? ¿O cómo? Y el cómo eh, es obteniendo un flujo de efectivo y... Un dinero acumulado en exceso que me permita pasar mi vejez, si es que llego, me permita pasar mi vejez eh, con mis propias ganancias. No depender de ninguna pensión de ningún Estado, porque tampoco sabemos si dentro de 20 años van a existir los Estados tal como existen ahora. Ya hice un libro, un libro. No, un libro, el único libro que es este, pero ya hablaré de, de después. No, un vídeo explicando lo que le pasó al imperio alemán, que fueron los primeros, las pensiones fueron inventadas por el imperio alemán, el primer imperio alemán, el de Otto von Bismarck, el canciller de Hierro, que básicamente creó las pensiones no por justicia social, sino para controlar los movimientos revolucionarios socialistas comunistas que estaban comenzando en el Imperio alemán. Entonces, como buena zanahoria delante de los ojos de los burros, pues se inventó el sistema de seguridad social, un sistema de seguridad social que al final no sirvió de nada porque el Imperio alemán solo duró hasta 1918. Pero bueno, esta idea fue captada por los parásitos criminales llamados políticos y se ha inventado en el Estado social el, y también se ha inventado en eso que llaman eh, bien común y todas estas ideas colectivistas para tener a la gente controlada en las supuestas democracias actuales. Entonces, hay una cosa que es una paradoja, pero... Si yo no necesito pensión porque he conseguido mis propios ingresos que cubran mi vejez, estoy siendo más solidario que nadie, puesto que le estoy eh, dando al Estado, eh, le estoy reduciendo el gasto de pensiones. Por lo tanto, estoy alargando el esquema Ponzi al menos en una posición que es la mía. No sé si lo entendemos. Si algunos de nosotros, además de mí, no estoy diciendo que nadie lo vaya a hacer porque es dudo al principio todas estas cosas, pero si otros más en cualquier país que hayan pensiones, se esfuerza mientras tiene tiempo y es joven para conseguir Ganancias en exceso, acumulación de dinero y tener un flujo de efectivo permanente. Por ejemplo, escribiendo libros y que vayan comprándote los libros en el futuro, o sea, teniendo regalías, o eh, comprando pisos o apartamentos y alquilándolos y tener un flujo de efectivo, o acumulando, como siempre, enodo, tierras y joyas para en el futuro volver a liquidarlo y tener efectivo mensual para mantener los gastos normales de una persona vieja en la vejez. Entonces, estás ahorrando, estas personas que se ocupan de sí mismos, están ahorrando gastos de pensiones al Estado y por lo tanto están eliminando esa presión de lo que se llama... Hucha de pensiones sobre la llamada hucha de pensiones eh, están eliminando esa presión porque hacen que haya menos gente que requieran de una pensión. ¿Nos damos cuenta? ¿Cómo actuando individualmente acabamos siendo más solidarios que esos que ponen cartelitos diciendo que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden? Parece. Parece. Eh, eh, Contradía ¿no? el sentido común. ¿no? Eh, eh, parece que no. Muchos, muchos. Estos que me linchadían si ahora mismo eh, pusiera un cartel de eliminemos las pensiones o me empezara a gritar o a discutir con otros sobre el desastre económico para un Estado que son el, el, este falso sistema de pensiones, un esquema Ponzi que sería ilegal si no lo hiciera el Estado. Eh, porque es un esquema Ponzi, porque hay una pirámide y los que trabajan aportan dinero para pagar a los que están, eh, a los que tienen una pensión y luego, cuando tienen una pensión, son los nuevos cotizantes los que van colocando dinero para pagar. O sea, no es el dinero que pone el trabajador, es que luego le vuelve como pensión. No, no, no. Ese dinero es gastado en los pensionistas actuales. Entonces, puesto que la pirámide de natalidad se está invirtiendo, está ya invertida, cada vez va a haber menos trabajadores que puedan aportar y cada vez van a haber más pensionistas que tengan que cobrar. Y eso es lo que hace que quiebre, que colapse cualquier sistema Ponzi. Entonces, si cada uno se ocupa de sí mismo, si sí, al llegar a la edad de supuesta jubilación, si queremos jubilarnos, o si nos obligan a jubilarnos, porque ya sabemos que estamos en un estado coactivo que, que, que te obliga a lo que no quieres, no hay libertad individual actualmente. Es más, los estados se dedican a destruir a los que, pretenden tener, a los que pretendemos tener libertad individual. Si cada uno de nosotros lo hacemos de tal manera que no necesitamos una pensión, estamos liberando este esquema ponzi y haciendo que al menos los que no se han preparado puedan tener una pensión sin con menos problemas es curioso no es como una paradoja así que cuando digo eliminemos las pensiones no estoy hablando de eliminar las pensiones de los demás que están programados y todavía no se dan cuenta de cómo se están tirando piedras a su propio tejado si os estoy diciendo los que seamos inteligentes los que podamos crear un producto o un servicio que durante el tiempo nos vaya aportando un flujo de efectivo y un exceso, exceso de dinero, no necesitemos pensión y la eliminemos para nosotros mismos. Al fin y al cabo, si estoy cobrando más dinero del que necesito, ¿Por qué tendría yo que pedir una pensión al Estado? Por muy obligatoria que fuera la jubilación. Algunos dicen: Es que es lo que te toca, es lo que te pertenece, no seas tonto. Y si te van a dar dinero, pues acéptalo. No, lo siento, pero mi forma de pensar no funciona de esta manera. Yo considero que si alguien tiene un cerebro y además dos manos y dos piernas, no necesita depender del Estado. Por mucho de que hayan épocas, como expliqué en el vídeo de, de escaleras y serpientes, hay épocas que son más bajas y otras épocas que son más altas. Hay primavera, verano, otoño e invierno y vuelve el ciclo. Cuando estás bajo solo puedes ir hacia arriba, cuando estás arriba solo puedes ir hacia abajo. Entonces, esta es la idea. Eliminemos las pensiones. Pero no, tal como cualquier persona programada, individuo programada, pensaría diciendo, me vas a quitar la pensión. No, ni mucho menos. En realidad, mi objetivo es que los que todavía son estos vagos y si el sistema de pensiones continúa, que tengan más facilidad, parece un contrasentido, no, es un contrasentido. Pero al ocuparnos de nosotros mismos los que podemos, estamos haciendo que los que no pueden puedan tener una vida más cómoda. Así somos los insolidarios, más solidarios que nadie. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, si has entendido lo que he explicado y si te parece interesante, ya sabes, comparte este vídeo por todas partes. Y si no estás suscrito... Y quieres recibir notificaciones de vídeos con ideas así tan extrañas como estas, pues eh, ya sabes, suscríbete al canal, dale a la, a la eh, campanita de notificaciones y esté atento a los nuevos vídeos. Tengo un grupo en Telegram, que está también en el enlace en la parte de información, donde ahí sí que no te pierdes ningún vídeo porque los voy compartiendo automáticamente. Y es más, si quieres todavía que expandir tus ideas, leer ideas más extrañas, pero que se ajustan a la realidad, no a la ficción de la desinformación oficial, pues ya sabes, ahí está mi libro, Ventana al Futuro, que también en la información está el en enlace para que puedas ir directamente, es este enlace, ventana al futuro pero le haces un clic, vas directamente y te compras todos los ejemplares que te den la gana. Cuantos más ejemplares de mi libro te compres, más feliz me harás. En fin, que vuelvo a repetirlo, creo que lo he dicho. Muchas gracias por tu atención. Te ha hablado esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch. Y nos encontramos en este mismo canal con otro, con otro vídeo o otros vídeos, porque puedes ver más vídeos relacionados con el que acabo de hacer, que ya están hechos, publicados hace mucho tiempo. Y YouTube mediante nos encontramos en el siguiente vídeo en este mismo canal. Hasta entonces.